Yo veo una pantalla con con un error no sé si es, si está bien is taking me far away far away from the memory of all the people who can I live or die Star ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos nuevamente en esta mañana de, de miércoles. Eh, un poco fresca ya, ya comenzaron los fríos. Eh, esperando se encuentren todos bien en sus casas también. Eh, para mí es un gusto nuevamente estarlos acompañando el día de hoy, eh, en esta ocasión con una empresa que yo creo que varios de ustedes ubican bastante bien. Y el día de hoy nos traen un tema muy interesante. Y más que ahora, estamos y la gran mayoría, ya ustedes me dejarán saber a través del chat, estamos o seguimos trabajando desde casa. Por lo cual, creo que este tema que nos traen el día de hoy la empresa McAfee, pues nos va a ayudar mucho eh, en varios niveles, eh, tanto siendo pequeñas empresas, siendo también ahí este, estando en casa para todos aquellos estudiantes. Eh, empresarios pequeños, grandes y medianos también creo que son de gran valor. Eh, pues bueno, les voy a hablar un poquito de McAfee, aunque bien yo creo que por el nombre saben quién es. Es una empresa que eh, proporciona soluciones y servicios comprobados y proactivos de seguridad para sistemas, redes y dispositivos móviles en todo el mundo eh, con su estrategia de Security Connect, enfoque innovador para la seguridad de hardware mejorada y red de inteligencia de amenazas global. Única. McAfee enfoca los esfuerzos en mantener a sus clientes seguros. En esta ocasión es un gusto para mí estar eh, compartiendo este espacio con Erika Alejandro Espinosa, quien va a ser nuestro ponente del día de hoy, y me voy a permitir hablar eh, brevemente de él para que eh, lo conozcamos. Él es Partner Product Manager para México y Latinoamérica de en McAfee, ya con más de 20 años de experiencia en el sector de tecnologías de información. Durante este tiempo ha participado en diferentes proyectos en México y otras regiones de Latinoamérica y Estados Unidos. Antes de formar parte de McAfee, Eric Espinosa, pues colaboró en empresas como Cia Technologies y HP. Eh, también es ingeniero industrial y de sistemas por la Universidad Tecnológica de México y ya cuenta con un diplomado en, administra en administración de proyectos por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Eh, en esta ocasión, el, el tema que nos estará compartiendo es McAfee Total Protection, Tips and Tricks, and drives. Y bueno, eh, para no quitar más espacio, vamos a, a darle eh, los micrófonos a, a Eric. Será un gusto eh, compartir contigo el día de hoy. No sin antes también recordarles eh, que vayan poniendo todas sus preguntas que tengan en el chat, como lo hemos estado manejando en otros webinars. Y al término de la plática de Eric, con mucho gusto vamos a, a dar paso a esta sesión. Eric, muchas gracias y bienvenido. En este momento voy a pasar el rol para que puedas proyectarnos tus pantallas. Gracias, Lupita. Buen día. Buen día. Listo. Listo. Pues, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. El día de hoy vamos a platicar acerca de un tema bastante interesante, sobre todo porque en estos días en los que pues, nos ha tocado trabajar. Eh, desde casa o, o empezar a tomar clases también desde casa, pues no solamente nosotros nos fuimos a trabajar a casa, también los cibercriminales se fueron a trabajar a, a, a sus, también a sus casas. Entonces, eh, pues es evidente que nosotros tenemos que, que protegernos o buscar alguna forma de poder... Eh, um, Déjenme ocultar este panel de por acá, listo. Eh, pues eh, se ha convertido en una, una realidad nueva para todos nosotros, ¿no? Esta nueva realidad en la que nos fuimos... Eh, de pronto solamente por unos días, esos días se convirtieron en semanas, se convirtieron en meses y tuvimos que cambiar toda la forma en la que estábamos trabajando eh, dentro de, de pues, nuestra, nuestras oficinas y también en las escuelas. Como saben, desde hace un par de semanas, algunas semanas, eh, pues empezamos a tomar esta nueva normalidad, empezamos a regresar a trabajar a las oficinas. Los niños regresaron a trabajar, a, bueno, a tomar clases a través de nuevas plataformas. También tuvieron que adaptarse a esas nuevas plataformas y se aceleraron, pues, rápidamente esas, esas tendencias y la forma en la que teníamos que estar eh, tomando a lo mejor nuestras reuniones, a lo mejor nuestras clases, a lo mejor la forma en la que compartíamos o la convivíamos con nuestros amigos. Seguramente muchos de ustedes empezaron a, a, a revisar o o a haber algunas alternativas como, como Zoom, como Webex, como Teams, y se empezaron a conectar a través de diferentes dispositivos como laptops, celulares, tablets o algunos otros dispositivos. Eh, la forma en la que empezamos a comunicarnos con nuestros familiares y amigos, pues ya fue a lo mejor a través de correos, a lo mejor a través de ya no solamente llamadas eh, telefónicas, sino también a través de videollamadas, empezar a enseñarle a lo mejor a nuestros niños pequeños, a nuestros adultos mayores, cómo se utiliza o cómo se responde una, una videollamada, cómo hacer una videollamada, cómo pueden estar ellos también en contacto con sus abuelos, con sus tíos, con, con sus nietos. Eh, pero cómo ¿Cómo aseguramos esos dispositivos? ¿Estamos haciendo algo para, para asegurar también nuestros dispositivos o la forma en la que estamos navegando para proteger nuestra información? Pero sobre todo, creo que lo más importante en estos momentos, más que el dispositivo, más que la información, nuestra privacidad. Sabemos que, por ejemplo, en, en el caso de, de México, eh, eh, se ha estado trabajando desde hace un par de años en, en mantener la información confidencial, en tener avisos de privacidad, a lo mejor en, los, en las oficinas cuando lo tenemos. De manera física, había un anuncio por ahí, pero ¿cómo protegemos esas aplicaciones que estamos instalando en nuestros dispositivos? Esa información que estamos compartiendo dentro de nuestros dispositivos, pues se vuelve también un tema bastante interesante. Nosotros, dentro de McAfee, de repente, cuando escuchamos McAfee, lo primero que nos viene a la mente es el antivirus. Y decimos, ah, claro, McAfee, la empresa que hace antivirus y protege el antivirus. Bueno, nosotros déjenme compartirles que, así como tenemos una división de antivirus, también tenemos una división bastante grande que protege a grandes empresas, empresas de retail, empresas de. Eh, bancos, empresas bastante grandes. Y esa misma tecnología que tenemos protegiendo esas empresas la utilizamos para proteger a nuestros usuarios finales. Usuarios como nosotros que constantemente estamos utilizando dispositivos como laptops, como PCs, como eh, computadoras personales, smartphones, tablets, etc. Esas, eh, esos dispositivos que estamos utilizando, pues los protegemos. Entonces, McAfee no solamente es una empresa que ayuda a proteger las PCs y que protege solamente con de los virus, ¿no? que potencialmente pudieran estar dañando nuestros equipos. Si lo que empecemos a extender un poco más esa eh, esa protección hacia nuestros usuarios para que tengan una protección personal y proteger toda su información y todo su entorno. Entonces, como les comentaba, pues estamos justamente atentos a esta tendencia, hubo desde que empezó la contingencia desde el año pasado empezamos a ver cómo había un aumento en el, en el uso de dispositivos, pero a partir de este año se disparó exponencialmente por el tema del confinamiento. Y de acuerdo a un artículo de Forbes a principios de este año de marzo o abril, eh, cuando empezamos a, a estar más tiempo en casa, las ventas en México, ventas electrónicas, ventas en línea se dispararon un 500%. Empresas que sabemos que a lo mejor no estaban preparadas en ese momento para el comercio electrónico, que de repente empezaban un poco como Walmart, como Liverpool, como Palacio de Hierro, como la tienda de la esquina que también tuvo que adaptarse y ahora ustedes pueden mandarle un mensaje por WhatsApp y no tienen que ir ni siquiera a la tienda, no tienen que salir al mercado. El chico viene en su bicicleta y nos trae lo que nosotros le hicimos el pedido a través de un mensaje de WhatsApp. Ellos también estuvieron adaptándose a este comercio electrónico y de acuerdo a ciertas encuestas que se han hecho en Latinoamérica, la mayor parte de la gente se siente confortable así ya no quiere seguir saliendo a las tiendas. En cuanto termine el confinamiento, muchas personas se sienten eh, seguras ahora de poder hacer estas transacciones en línea y, y están, eh, les gustaría mantener la forma en la que están haciendo las compras. Entonces, la gente va a seguir comprando a través de sus dispositivos electrónicos, la gente va a seguir eh, comprando a través de, de compras en línea, a través de, de Internet, a través de mensajes de WhatsApp. Esto no es un tema nuevo. Sabemos que, eh, que en octubre, por ejemplo, además que es el, el mes de, del cáncer de mama, en octubre en muchos países también eh, se celebra el mes de la ciberseguridad, justamente buscando crear conciencia consci en, en, en esta materia. Y en México celebramos eh, durante la primera semana de octubre la semana de la ciberseguridad. De hecho, esta semana está eh, la. Eh, la Guardia Nacional está realizando la sexta semana de la ciberseguridad con un evento en línea. Durante esta semana se están tocando diferentes temas como ciudadanía digital, como uso de las redes sociales, servicios de movilidad ciudadana, pequeñas y medianas empresas, sistemas de pago y ciberseguridad de niños, niñas y adolescentes. Entonces, es un tema que, que a todo mundo nos importa, a todo mundo nos interesa. De repente sabemos que, que estar navegando eh, en línea es peligroso, sabemos que conectarnos a una red pública es peligroso pero lo hacemos porque no? Pues no porque no sabemos cuáles son las consecuencias que esto trae al conectarnos a través de alguna de estas redes o alguno de estos sitios eh, públicos solamente las pcs pueden ser víctimas de un ataque no cualquier dispositivo conectado a internet puede ser víctima de un ataque principalmente obviamente aquellos que tienen un sistema operativo y una dirección ip no solamente aquellos que tienen un sistema operativo como Windows o iOS o Mac o Android. Hemos escuchado muchas veces que nos dicen los usuarios, eh, pero a las Mac no les da virus, a, las, a los dispositivos iOS no les da virus. Bueno, pues déjenme compartirles que de acuerdo a un reporte en Estados Unidos a finales de año, porque ellos son los que más dispositivos Mac o dispositivos iOS tienen, iPhones principalmente, eh, pues hubo un, un repunte, hubo un... Un, eh, un aumento en, en las amenazas digitales hacia esos dispositivos. ¿Por qué? Porque son aquellos que tienen un poder adquisitivo tal vez un poco más alto. Sabemos, no es ningún secreto, que una Mac puede ser mucho más cara que una PC. Obviamente hay PCs que tienen capacidades muy grandes, pero regularmente en promedio un, una PC es mucho más económica que una Mac. Entonces en Estados Unidos se dieron cuenta que los que tienen una Mac tal vez tienen un poder adquisitivo un poco más alto, que a lo mejor la información que guardan allí es un poco más eh, importante para ellos. Sabemos que un usuario de PC tal vez dice ah la voy a formatear y recupero la información. No, en el caso de Mac no es tan sencillo formatear el dispositivo. Tenemos que entrar con cuentas de administrador, pero cuando cuando alguien toma el control de ese dispositivo, secuestran el dispositivo, secuestran la información y empiezan a pedir rescate por esa información. Entonces, no solamente esos dispositivos. En McAfee eh, estamos haciendo también pruebas, tenemos algunas otras eh, otros, eh, soluciones que nos ayudan a proteger la información y, y los dispositivos IOT dentro de nuestros hogares. Por ejemplo, aquellos dispositivos que empezamos a conectar a través de, de asistentes digitales como como el de Amazon, Alexa, como Google, como eh, Siri, como, eh, bueno, infinidad de dispositivos que empezamos a conectar en nuestros hogares. Eh, luces inteligentes, alarmas, eh, cerraduras. Eh, cámaras web, cámaras de videovigilancia, todos esos dispositivos que empezamos a conectar en nuestras casas también pueden ser víctimas de un ataque. Entonces, si nosotros no protegemos nuestros dispositivos cuando estemos saliendo de casa o cuando estemos, nos sentimos tal vez a lo mejor seguros cuando estamos en casa ahora utilizando nuestra red, bueno, pues esa red también puede venir comprometida y puede empezar a, a contagiar o lanzar ataques hacia nuestros dispositivos. Algunos tips que queremos compartir con ustedes para proteger la información ahora que estamos en casa. Nosotros hemos tenido oportunidad de platicar durante este, este confinamiento eh, con, con nuestros usuarios, hacer webinars y tratar de de pues, mostrarle a, a las personas por qué es importante proteger sus dispositivos y les estamos dando algunas recomendaciones para proteger nuestra información y es algo que queremos compartir también con ustedes el día de hoy. Utilizar una VPN, ¿qué es una VPN? De repente cuando estamos eh, trabajando en, algún, en alguna empresa, ahora que estamos en casa, nos dicen, no puedes conectarte a la red de la, de la organización si no utilizas una VPN. Una VPN es un túnel que se establece, una conexión directa que se establece entre nuestros dispositivos y la red de la empresa. Pero, eh, ¿qué es lo que, lo que nos ayuda a proteger? Bueno, pues justamente que si alguien está dentro de ese túnel o está viendo ese, esa información que está viajando a través de ese túnel, imaginemos que es un tubo de agua transparente y vemos todo lo que está pasando por ahí. Ahora, en lugar de compartir agua, empecemos a mandar contraseñas, empecemos a mandar números de tarjeta de crédito, empezamos a mandar cuentas de correo, empezamos a mandar facturas o fotografías. Cualquiera que tenga acceso a esa red puede ver la información y puede empezar a capturarla y puede ver que hay un, un 25 dígitos que están viajando, seguramente es una tarjeta de crédito. Tres dígitos viajaron después, seguramente es el número confidencial. Cuatro dígitos es el PIN. Entonces, cualquiera que tenga acceso a su red, pues puede ver toda esa información. Sin necesidad de hackear su computadora, sin necesidad de entrar a ver la información que tiene en su dispositivo, con solo conectarme a su red, eh, a su router, a su modem, como comúnmente le, le decimos. Pues eh, yo puedo ver la información que está viajando a través de esa información, de, esa, de esa red. La VPN nos va a ayudar justamente a encriptar esa información, utilicemos una VPN para encriptar las conexiones, no es que me conecte a mi empresa, me estoy conectando a un servidor seguro, cuando yo está haciendo una transacción bancaria, por ejemplo, cuando yo está haciendo un pago, cuando yo está haciendo una compra en Amazon, no estoy poniendo mi tarjeta de crédito en Walmart, seguramente del lado de esas empresas está protegida la información, está protegido su servidor, pero de aquí, de mi casa hacia el servidor seguramente hay algo hay alguien que pudiera estar viendo esta información no solamente cuando estemos en casa de repente podemos decir pues yo veo que mi red está segura pero cuántos de nosotros cuántos de ustedes no se eh, no les ha pasado que de repente dicen ah es que mi modem hoy amaneció muy lento o, o en las noches no no sé por qué en las noches está muy lento alguien que tenga conocimientos a lo mejor avanzados en redes o que le guste ser un poco curioso con sus routers, se puede meter a la mejor al, al, al router y podría ver que hay muchos dispositivos que están conectados y que seguramente pues muchos de esos ni siquiera sé de quién son, no sé quiénes están conectados, pero recuerdo que alguna vez un, en una reunión, en una fiesta que hice en casa. Eh, algún vecino me preguntó la contraseña o mis hijas le compartieron la contraseña a algún vecino y ese a su vez lo compartió con otros vecinos y entonces todo el mundo está conectado a mi red o como mi vecino que vive en la parte de atrás. En el que siempre que cambia la contraseña se la grita a su esposa. Entonces, todo el mundo, todos los que vivimos cerca de él, sabemos cuando cambia la contraseña y sabemos cuál es la contraseña, porque le gusta gritar la contraseña. Ya cambié la contraseña, la contraseña ahora es Eric123. Entonces, todo el mundo sabemos esa contraseña. Tenemos que tener cuidado y proteger nuestra, nuestra red. Por otro lado, tenemos que tener también cuidado con los correos de phishing, como veremos más adelante, en donde son aquellos mensajes que nos llegan, aquellos eh, eh, mensajes de SMS, seguramente también les ha pasado que les llega, tienes un problema con tu cuenta de HCBC, tienes un problema con tu cuenta Citibanamex, da clic aquí, y yo ni siquiera tengo cuenta de Citibanamex o de HCBC, pero es alguien que está enviando esos mensajes de SMS a sus dispositivos, alguien que está mandando correos, para que ustedes caigan en esas trampas, caigan en ese tipo de fraudes o de una red que están aventando y que ustedes puedan atraparlos y ustedes eh, caigan para que le den su contraseña, para que le den su número de tarjeta de crédito, para que le den su cuenta de banco. Y sabemos de muchas personas, no sé si, si a ustedes también les llegó, pero de parte de mi banco me llegó esta semana justamente un cambio en, en mi contrato del uso de la banca digital, en el que ellos ya no se hacen responsables y yo caigo en uno de estos temas de phishing o de ese puesto de información. ¿Por qué? Porque yo soy el que le está dando acceso a alguien más a esa información. No es el banco, el banco piensa que soy yo el que está haciendo las transacciones, el banco sabe que yo soy el único que tiene a lo mejor el, el token digital para poner mi contraseña. Entonces, de alguna manera, el banco se está deslindando de responsabilidades y yo tengo que tener y tomar precauciones para no caer en esos temas de correos de phishing, correos de suplantación de identidad. También debemos de cambiar con regularidad las contraseñas, incluir otro factor de autenticación, en el caso de hasta nuestras redes sociales están solicitando que agreguemos otro factor de autenticación, no solamente mi contraseña, también un PIN, también poner un número de teléfono para saber si efectivamente soy yo el que se está conectando a mi dispositivo. Los equipos con Windows ya lo hacen, te envían un, un mensaje si alguien se conecta a través de tu cuenta de, de, de Microsoft, por ejemplo. Te dice, oye, alguien se conectó ahora de este otro dispositivo eh, y por la IP podemos rastrear y ubicar más o menos por dónde se está conectando y es en Chihuahua. No, pues yo no vivo en Chihuahua, entonces eh, cambie automáticamente, te sugieren que cambies la contraseña o que, eh, y que inhabilites ese dispositivo porque alguien se está conectando. Y que cuando agreguemos una contraseña pues sea eh, difícil de adivinar. Que no pongamos, por ejemplo, nuestro nombre, nuestro apellido, eh, la calle donde vivimos, nuestro año de nacimiento, que es una contraseña muy común. Alguien utiliza, por ejemplo, la palabra contraseña, alguien utiliza la palabra password. Esas son eh, contraseñas muy comunes que son muy fáciles de, de adivinar por, por los delincuentes cibernéticos y que utilizan un documento, un diccionario de datos, lo, lo envían y seguramente alguna de esas contraseñas será. Entonces tenemos que poner contraseñas que sean difíciles de adivinar, que, pero que nosotros podemos recordar. Por ejemplo, podemos utilizar cambiar las letras de, de algún nombre que, que nosotros recordemos, cambiando a lo mejor la E por un 3, la A por un arroba. La I por un 1, entonces nosotros podemos recordar, que sea fácil de recordar y que no estemos anotando en un post-it, en, en un cuaderno, eh, en algún lado, y, y que sobre todo, pues, que, que cuando estemos navegando en nuestros dispositivos, no lo hagamos sin, sin ninguna protección, sino no lo hagamos, eh, pues, nada más con, con la información que viene en, en nuestros dispositivos. Por mencionarles algunas amenazas de, de seguridad, pues el, el malware, que son todos ellos que conocemos como virus, que son eh, esos, esos agentes maliciosos que, que se instalan en nuestros dispositivos. Antes decíamos, pues es que ese, no meto un, o no, no ocupo un, un USB porque ese seguramente trae virus. Ahora no hay necesidad de meter un, un USB o conectar un USB en nuestro dispositivo. ¿Por qué? Porque todo lo estamos a través, haciendo a través de Internet. Estamos navegando en páginas, estamos buscando información, estamos eh, intentando descargar algún programa. De hecho, esta semana lanzamos eh, nuestro eh, reporte anual de, de las celebridades más peligrosas, lo, lo lanzamos el día de ayer, en el que, eh, ¿quiénes son esas celebridades peligrosas? Pues son las celebridades que son las más buscadas en Internet. Y que eh, pues llevan a las, a las personas a engañarlas para que descarguen justamente uno de estos eh, malware o, o agentes maliciosos a sus dispositivos. ¿Con qué fin? Pues con el fin de tomar, secuestrar su información. Con el fin de capturar todos aquellos eh, mensajes o, o, o teclas que ustedes están poniendo en su dispositivo. Porque seguramente dentro de ese se estarán en algún momento su número de tarjeta de crédito, su número confidencial... Eh, su número de cuenta del banco, su identificador personal y después, obviamente, pues ellos se conectarán para utilizar esta información y secuestrar y robarla, tal vez hasta nuestro dinero. Eh, desde que empezó el tema del confinamiento, empezamos a detectar también que hay, eh, hubo personas que se hacían pasar por, por empleados o por doctores o por científicos con temas de COVID que ofrecían vacunas y pruebas o datos del, del virus. No sé si a ustedes les llegó también un, un mapa en el que decía... Eh, den clic aquí o instalen este programa y a través del mapa vamos a ver cómo se está eh, creciendo el número de, de contagios, el número de recuperados. Bueno, pues déjenme decirles que ese mapita o uno de los mapas que, que nos llegaban, ese dashboard, era un agente malicioso. Ustedes lo instalaban en su dispositivo y estaban compartiendo información con otras personas. También en el tema de, de phishing, eh, Google, desde el mes de abril hacia acá. Eh, detectó más de 18 millones de correos electrónicos relacionados con engaños de COVID. O sea, la gente empezó, o las los personas eh, eh, delincuentes cibernéticos, empezaron a, a utilizar este tipo de información para empezar no solamente a engañar a las personas, sino para que entregaran y, y empezaran a entregar su información. Web maliciosos, eh, McAfee identificamos más de 113 mil URLs, es decir, direcciones eh, electrónica, sitios a los que eh, los invitaban a, a ir para revisar temas de información relacionadas con, con la pandemia que eran falsos, que lo que les pedían eran sus datos personales para hacer un robo de identidad. ¿Qué es eso de robo de identidad? Bueno, pues cuando una persona está poniendo información seguramente llenando algunos de estos formularios y que les piden a lo mejor eh, su nombre, apellido, dirección, correo electrónico, fecha de nacimiento. Eh, en algunos casos eh, hasta sus comprobantes de domicilio eh, y esa información para qué la podían utilizar ellos bueno pues ahora sabemos que hay bancos digitales en el que no es necesario ir a la sucursal recuerden que se cerraron las sucursales eh, algunos bancos empezaron a, a, a nacer también en formato digital y podían abrir una cuenta o un crédito pedir un crédito a alguno de estas eh, sucursales y para poder recibir un crédito lo único que tienen que hacer es llenar un formulario en donde les pedían su nombre, apellido, fecha de nacimiento, comprobante de domicilio. Información que ustedes ya subieron a la red, que alguien ya tiene y que alguien puede estar utilizando para eh, pedir algún crédito. No es algo nuevo la conducir desde... Hace un par de años ha estado publicando eh, avisos para que la gente tome precaución, ¿Por qué? porque mucha gente ha caído. El banco no tiene forma de saber si fuimos nosotros o no los que realmente solicitamos ese crédito o compramos ese artículo. En lo que cancelan la tarjeta, en lo que se dan cuenta, pues los delincuentes ya compraron miles de pesos. Y tenemos un caso de una señora que justamente la Conducef estaba apoyándola para que no eh, tuviera que pagar los intereses sobre un millón de pesos en compras que ella no hizo. Alguien suplantó su identidad, alguien se hizo pasar por ella, alguien solicitó tarjetas de crédito a su nombre, alguien compró con, con esas tarjetas de crédito y cuando se canceló la tarjeta la señora ya debía mucho dinero. Entonces la Conducef empezó a apoyar un poco en ese tema y los bancos no se hacen responsables. ¿Por qué? Porque a ojos del banco no pueden demostrar, no saben si realmente fuimos nosotros o no los que hicimos ese tipo de, de compras o solicitamos los créditos. Por eso es importante utilizar una solución de seguridad. Eh, como les comentaba, nuestra solución de McAfee Total Protection, que es más que un antivirus, es una, una solución que nos ayuda a proteger nuestros dispositivos. Eh, nos ayuda a proteger y seguramente ustedes uh, ya conocen nuestra solución seguramente muchos de ustedes tienen esta solución aquellos que tienen por ejemplo comprar una computadora HP o comprar una computadora Lenovo comprar una computadora Dell bueno pues todos esos equipos ya viene con la solución de McAfee y a lo mejor la vimos y dijimos bueno es solamente una solución de seguridad es una, un antivirus pero realmente nos ayuda a proteger sí, los, los antivirus sigue siendo el corte de la solución pero pero nos ayuda a proteger la privacidad, a tener una navegación segura, a gestionar nuestras contraseñas, a bloquear archivos por si llegamos a perder nuestro dispositivo. ¿Cuáles son algunos de los beneficios que tiene nuestra solución? Bueno, pues manejar, navegar de manera segura, almacenar las contraseñas también de manera segura. Les comentaba que a lo mejor no la voy a anotar en un papel pegada en un, un post-it en, en la pantalla. O no la voy a apuntar en un cuaderno, no la voy a apuntar eh, en mi teléfono tal vez, que es alguno de los otros dispositivos donde a lo mejor guarden en un blog de notas. Porque si yo pierdo mi dispositivo, pues cualquiera que tenga acceso a, a mi equipo, a la información, pues en ese momento pues puedo ver las contraseñas a lo mejor hasta del banco. Eh, me ayuda también a protegerme contra cualquier tipo de, de malware que se pueda eh, instalar en mi dispositivo y eliminar de forma permanente aquellos elementos de la PC que yo ya no requiera. Es un triturador de basura que también estamos incluyendo dentro de nuestra solución de seguridad. Algunos tips que, que tiene nuestra solución, cuando ustedes abren la consola de, de McAfee, eh, lo primero que les aparece es una pantalla en donde vienen cuáles son... Todos los dispositivos que yo tengo. Entonces, yo desde aquí podría ver cuáles son los dispositivos que tengo protegidos y de qué manera también puedo protegerlos. Puedo eh, navegar con seguridad a través de una VPN. También tengo eh, información para poder acelerar eh, mis aplicaciones, en donde yo, por ejemplo, puedo hacer, si sí, seguimos haciendo el análisis de virus y de hecho es una aplicación galardonada, año con año eh, nosotros recibimos un reconocimiento por. Eh, laboratorios independientes para detectar que nuestro dispositivo eh, no haga lento los equipos. De hecho, es algo que comentaban o que yo escuchaba de muchos de nuestros usuarios, es que cuando yo uso la aplicación se hace muy lento mi dispositivo. Bueno, pues eso era hace algunos años, realmente nosotros cambiamos la arquitectura, eh, ya no es eh, una solución que, que, que sea invasiva, de hecho, nos ayuda hasta acelerar los, las aplicaciones nos hace más rápido aquellas aplicaciones que estemos utilizando. Por ejemplo, si ahorita yo estoy utilizando mi, mi PowerPoint, en ese momento todos los recursos de, de, mi, de mi equipo de cómputo, la memoria, el procesador, los aceleradores de vídeo, los está enfocando justamente hacia mi presentación de PowerPoint y hacia mi red para que yo pueda compartir eh, esta información con ustedes. Todos los mensajes, notificaciones que estén llegando los están poniendo en segundo plano y hasta que yo termine de utilizar mi, mi aplicación de PowerPoint, en ese momento eh, va a enfocar nuevamente los recursos y en los demás servicios. Entonces, ayudamos también a acelerar las aplicaciones. De hecho, en el Cest eh, en Las Vegas el año pasado mostramos un, un producto para gamers. Imagínense un gamer que tiene un equipo de cómputo robusto, que lo utiliza y que no pueda haber ningún, eh, ningún delay o ningún retraso en, en, en su dispositivo, pues esta solución le ayuda a optimizar justamente los recursos, enfocarlos directamente dentro de su juego y que no le aparezca ninguna pantalla de actualización de algún eh, de sistema operativo o de alguna otra aplicación, sino que automáticamente pueda acelerar sus aplicaciones. Nos ayuda también a, a, a verificar o hacer una limpieza de los rastreadores y cookies. Hemos escuchado mucho acerca de las cookies, acerca de los rastreadores, y de repente uno podría pensar que solamente están en, en nuestro, nuestro browser, ¿no? Que de repente uno dice, ah, pues eso lo puedo hacer muy fácil. Me voy al browser y entonces ahí entro a, a las preferencias, a la configuración, a seguridad. Bueno, ¿Cuántos clics llevamos ahí? A seguridad, me voy a rastreadores y cookies y le elimino todos los rastreadores y cookies de mi browser. ¿Y cuántos browsers tienes? Bueno, pues tengo Internet Explorer, tengo Safari, tengo Firefox, tengo Chrome. Entonces tengo que hacer toda esa limpieza de todos ellos. Ahora expliquémosle esto a personas que no tienen conocimientos eh, a lo mejor básicos o avanzados, eh, a lo mejor a alguien que, que se le complica porque ellos se dedican a otra cosa, son muy buenos en lo suyo y no, no saben cómo hacer esto. Nosotros aquí con un botón podemos hacer esa eliminación de rastreadores y cookies. Pero, ¿qué son esos rastreadores y cookies y cómo me afectan? Eh, les recomiendo, si no han visto, hay una, una serie, un documental en Netflix de, de redes sociales y el impacto. Eh, en el que comenta justamente mucho acerca de esto cómo empieza a guardar la información dentro de nuestros dispositivos no solamente de las PCs sino también de los dispositivos móviles y cómo utilizan esas, esa información las eh, muchas compañías para hacer campañas de marketing dirigidas hacia nosotros hay una frase bien interesante que dice cuando la aplicación o el producto o el servicio es gratis entonces el el producto o servicio eres tú, tú eres al que venden, lo que venden es tu información, lo que están vendiendo es justamente todo aquello que están capturando, información que están guardando. ¿Por qué? Porque si yo entro a la página de Banamex, porque si yo entro a la página de BBVA, a la página de CBC, entonces tengo una cuenta en el banco, empieza a guardar esos registros dentro de mi equipo. Si yo entro por alguna razón a ver eh, la página de de Ford, por ejemplo, ah, me guarda un registro de Ford porque Eric está interesado en comprar un coche y tiene dinero porque fue al banco, o empieza a hacer diferentes conexiones, la inteligencia artificial de esas empresas empieza a unir todos esos rompecabezas, todas esas partes, y empiezan a, a bombardearnos con diferente publicidad, con diferente información. De repente ustedes cuando están navegando, a lo mejor en sus redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, o hasta en LinkedIn, de repente ustedes pueden empezar a ver información de anuncios para patrocinados que les empiezan a aparecer por ahí y no se dan cuenta que de repente dicen, "Ah, mira, este yo había visto algo de Ford, pero ahora me aparece Nissan, ahora me aparece Volkswagen, ahora me aparece General Motors, uh -huh. ahora me aparece Fiat." Entonces, ¿por qué? Porque ya hubo un registro que se guardó en mi equipo y saben que estoy interesado en un auto porque yo entré a ver un auto y entonces nos empiezan a bombardear con este tipo de publicidad. Bueno, así con todo, si yo entro a ver un vuelo, si yo entro a ver eh, un, un hotel, si yo entro a ver cualquier cosa, me empieza a, a enviar información eh, dirigida. De hecho, si se fijan ahora, cuando entran a un sitio, les aparece ahí un, un anuncio en la parte de abajo, en la parte de arriba chiquito, que dice cookies, acepta. Estamos guardando algunos cookies dentro de su equipo. Y les dicen ahí, pero con esta chiquita que van a utilizar esa información para comp compartirla con alguien más. O una pantalla grande que no les deja avanzar y no les deja ver la información si ustedes no le dan a aceptar. ¿Por qué? Porque se está guardando toda esa información dentro de ese dispositivo y esa información que está comprometiendo su privacidad también. Entonces es importante poder eliminar eh, todo ese tipo de, de rastreadores. Podemos hacer un, un análisis, ya no les comentaba que no es un tema de una solución invasiva, que puede ayudarles y decirle ustedes exactamente cuándo quieren que haga el análisis. Si yo descargué algo, si alguien descargó algo, el tema que les comentaba ahora de las celebridades que son peligrosas, ¿por qué celebridades peligrosas? Bueno, porque a lo mejor ahora en tiempos de la pandemia, regularmente es todo el tiempo, pero más ahora que estábamos en confinamiento. Tal vez algunos adolescentes, algunos jóvenes empezaron a buscar eh, series porque no querían pagar una suscripción de Netflix o HBO o Amazon Prime. Eh, empezaron a buscar información, o empezaron a buscar series, películas, eh, videos, y cuando ustedes hacen este tipo de búsquedas, desaparecen muchas, muchas opciones para que ustedes puedan verlo, pero muchas de ellas les piden instala este programa para que tengas acceso a todas las películas y series de HBO. Instala esta película, este agente o este programita para que tú puedas tener acceso a todo el catálogo de música de Spotify o de Deezer. Eh, lo único que están haciendo es estar instalando un programa, un agente que está dándole acceso a toda su información y que puede ver todo lo que están haciendo. Esto no solamente en equipos de PC, sino también lo podemos ver en equipos de, 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 de móvil. Entonces tenemos que tener mucho cuidado eh, en, en la información que nosotros estamos eh, compartiendo. Eh, bueno, seguridad para la PC, adicional a la información que tenemos, por ejemplo, pues podemos actualizar aplicaciones, podemos proteger cuando nosotros estemos navegando en la red. Es muy importante este, esta protección web porque habilitamos eh, algunas extensiones para hacer navegación segura y protección contra cryptojacking. No sé si esto les suena familiar, correos que llegan del banco, correos que, o mensajes de SMS a sus dispositivos móviles, en el que tenemos algún problema con nuestra cuenta. O, o no solo eso, sino que de repente nos llegan, eh, nos equivocamos en la forma en la que estamos escribiendo algún, eh, algún sitio. Por ejemplo, eh, también hace un par de semanas llegaron correos de, de Cinepolis en el que tuviéramos cuidado porque había un sitio que estaba, parecía una falta de ortografía, Cinepolis Click, pero ese Cinepolis Click no era el Cinepolis Click de Cinepolis, era un Cinepolis Click pirata en el que estaban ofreciendo eh, películas. Eh, a bajo costo o muy baratas, o acceso a un nuevo servicio de Cinepolis Click que era falso. Y lo único que estaban haciendo era estar robando las tarjetas de crédito de las personas que caían en esa trampa. ¿Por dónde llegaban esos mensajes? Pues justamente empezaron a llegar a través de redes sociales, a través de Facebook y a través de Twitter. También con el lanzamiento de Disney Plus, pues también empezaron a salir eh, preventas del servicio. Disney Plus lanza un anuncio en el que dice: que No somos nosotros. Nosotros hasta el 19 de noviembre vamos a lanzar el servicio. Cualquier eh, contratación que tú hagas es bajo tu responsabilidad, pero no es nuestro. Alguien está poniendo información justamente en Twitter, en Facebook, en Instagram, de páginas falsas para que la gente se suscriba y dé gratis de, de sus tarjetas de crédito porque pensar que van a tener un mes de suscripción gratis. Entonces, no solamente caemos en, en, en trampas de bancos, sino este correo que justamente me llegó a mí la semana pasada en el que me dicen de mi cuenta de Netflix que está suspendido. Entonces, mi cuenta está temporalmente cerrada y que dé clic aquí. Pero realmente este no es un, un eh, link real. Este es un, es una, no es una, un, un correo oficial de Netflix. Es alguien que le está intentando obtener acceso a, a mi información, a robarse mi cuenta. Eh, yo le doy clic, por ejemplo, entonces ahí y me lleva a una página que tiene un URL falso. La página probablemente se pueda ver que es igual a la de Netflix, pero solamente copiaron la interfaz. Eh, yo pongo aquí entonces mi, mi número de, de teléfono o mi cuenta de correo, mi contraseña, y me va a mandar a una, ahora sí a la página de Netflix, Netflix para que yo vuelva a poner mis credenciales, pero ya alguien se la robó, alguien ya tiene acceso a esos datos. Eh, y de repente cuando ustedes entran, oye, ¿por qué estoy viendo continuar viendo una serie o una película que yo no estoy viendo o alguien de mi familia? Bueno, pues es porque alguien ya tiene su, su cuenta de Netflix. No solamente pasa con Netflix, pasa con, con Amazon Prime, pasa con HBO, pasa con muchas muchas cuentas o, o servicios de streaming que están vendiendo. Y en el, en el mercado negro, pues se pueden conseguir cuentas de, de Netflix o de algunas de estas eh, servicios de streaming por 50 pesos. Entonces, es lo que el mercado que está llegando ahora, pues justamente por el tema de que todos estamos en casa, el tema de que nosotros queremos ver a lo mejor algún servicio y hay personas que pues no, no pagan ese servicio y compran esto, estas cuentas que pues les van a servir por un tiempo porque el usuario en cuanto se dé cuenta va a cambiar su contraseña y nuevamente tendremos que volver a... a o nos van a tratar de volver a engañarnos. Entonces, en el momento en que yo entro a estos sitios con la protección de McAfee, automáticamente me manda un, un aviso en el que me dice pues, que este sitio es, es falso, que este sitio es, es peligroso y que eh, pues, tengamos cuidado cuando vayamos ahí. Eso mismo va a pasar cuando yo intente ingresar a un, un sitio que me quiera engañar con un tema de un, un banco o con algún tema de, de algún sitio que quiera robarse también información. Últimamente también se está poniendo de moda un tema que es el tema de CryptoJacking, el tema de criptomonedas, en el que secuestran eh, los servicios de mi, de mi dispositivo, de mi PC, de mi ordenador, eh, secuestran los recursos, no es necesario que yo instale algo, sino que me engañan para ver una serie, para ver una película en línea, yo entro a estos sitios y de repente mi, mi ventilador del dispositivo se empieza a acelerar, se empieza a ser más lento, yo pienso que es la red, pero en realidad... Están utilizando esos recursos de mi dispositivo para generar nuevas criptomonedas o este tipo de, de monedas digitales. Eh, les comentaba que la navegación se hace lenta, la batería se agota rápidamente, se, se escucha cómo se acelera el ventilador, empieza a hacer mucho ruido y es por eso que cuando yo cierro esa página... Todo vuelve a la normalidad. Entonces, puedo pensar que fue un tema de, de que estaba bajando la actualización, puedo pensar que a lo mejor era otro servicio, pero realmente es esa página a la que yo me conecté que estaba eh, utilizando los servicios para generar nuevas criptomonedas. ¿Cómo puedo proteger? Pues, justamente al utilizar una solución eh, de, de protección de navegación segura, en ese momento yo puedo eh, identificar automáticamente la solución de McAfee y me va a ayudar. A identificar cuando alguno de esos sitios esté comprometido y me va a mandar un aviso para que me desconecte automáticamente. Me va a ayudar también a aumentar el rendimiento del equipo. Les comentaba que podemos acelerar. Eh, el, las aplicaciones, pero también podemos acelerar la navegación. Ahora, cuando ustedes abren una página, por ejemplo, de CNN, y, y les empiezan a mandar anuncios, pero ya no son anuncios estáticos, sino son videos. Eso está consumiendo recursos, eso está consumiendo eh, su ancho de banda de, del Internet y también de su equipo. Entonces, lo que hacemos es inhabilitar esos videos para que ustedes puedan navegar y acelerar hasta en un 20% la navegación cuando ustedes estén navegando en Internet. Y como les comentaba, bueno, pues algunos de los trucos que tenemos es el poder eh, potenciar, potenciar eh, la velocidad de, de las aplicaciones cuando abrimos un documento, cuando ejecutamos algún proceso eh, y nos optimiza también el ancho de banda durante la, la navegación. Otro de los eh, recursos que tenemos, pero que nunca o casi nunca utilizamos, es la destrucción de archivos no deseados. Ya ven que ahora, por ejemplo, pues todo es digital, las facturas, eh, tenemos toda esa información dentro de nuestro dispositivo. Y si nos lo roban o lo perdemos, pues nosotros necesitamos algo que nos ayude a bloquear esa información. Antes los delincuentes, cuando se robaron un equipo eh, de cómputo, pues lo formateaban y lo vendían. Ahora no. Ahora eh, revisan la información que está dentro de su equipo porque saben que pueden pedir algún tipo de rescate o alguna información. Podemos tener a lo mejor hasta fotografías por ahí y, y alguien nos va a pedir rescate por esa información. Entonces podemos bloquear esos archivos privados que tenemos en nuestro dispositivo a través de estas funciones. Eh, algunas otras funciones adicionales, eh, un escaneo de red doméstica para que nos ayude a identificar. Cuando conectemos nuestra, nuestra PC a través de un cable a nuestro router, puede hacer una búsqueda de cuáles son esos dispositivos que tenemos conectados en nuestra red. Entonces, nos va a servir no solamente para casas, sino también para pequeñas y medianas empresas, en el que pueda puedo ver cuáles son los dispositivos que están conectados y yo poder identificar cuáles son los que son míos o los que pertenecen a, a mi familia o a mi red, eh, y cuáles son aquellos que están conectados y que no los pueda desconectar automáticamente. El gestor de contraseñas, pues me va a ayudar a proteger las, las contraseñas, no guardándolas en un en un post-it, sino que yo pueda guardarlas a través de un cifrado con. Eh, eh, pues con tecnología bancaria en el que yo nadie pueda descifrarlo más que yo a través de una, un PIN o una contraseña única y que automáticamente pues me pueda firmar en, en algunos sitios como mis redes sociales o como mis, mis correos personales o, o de la empresa o, o algunos otros sitios en los que yo utilice una contraseña, a tal vez hasta mejor de, de mi huella digital. Eh, y por último, pero no menos importante, la protección que tenemos en nuestros equipos móviles, en donde también tenemos una protección de antivirus, también protegemos la privacidad. Aquí se vuelve un tema más importante porque la privacidad no solamente es a través de pues, qué información estamos compartiendo, sino que cuando nosotros estamos eh, instalando alguna aplicación, eh, por ejemplo, Hace un tiempo, una de mis hijas, cuando podíamos salir en una, de, una fiesta, uno de sus compañeros me dice, papá, ¿puedo instalar esta aplicación en mi, en, en tu celular? Y dije, bueno, pues vamos a revisarla, que esa es una aplicación que es para dibujar, que es como para pintar, y pues mis compañeros la tienen. Ah, pues vamos a revisarla, la instalamos en mi dispositivo. En el momento en que la estoy instalando, me dice, esta aplicación tendrá acceso a sus contactos, tendrá acceso a su cámara, tendrá acceso a su micrófono, tendrá acceso a sus archivos multimedia. Y dije, bueno, ¿por qué una aplicación para niños tiene que tener acceso a contactos, a micrófono o, o a video? Si en realidad es una aplicación de dibujo para niños. Pues eso es justamente porque alguien le está regalando, es una aplicación gratis, pero como les comentaba, si es gratis, pues entonces el, el, eh, lo que están vendiendo somos nosotros, el producto somos nosotros, y están vendiendo toda esa información, están vendiendo nuestros contactos, están vendiendo nuestros archivos están vendiendo hasta la comunicación que pudiéramos tener dentro de nuestros dispositivos entonces a través de nuestra solución podemos identificar cuáles son las, los permisos que estamos dando dentro de este de esta aplicación y poderlo eliminar o poderle quitar esos permisos también eh, nos ayuda a bloquear esas aplicaciones que nosotros no queremos que, que estén utilizando. Eh, y un modo invitado, por ejemplo, si yo voy a prestarle mi teléfono, en este caso, a mi hija, bueno, pues yo puedo ponerle un, un modo invitado, protegerlo a, a través de un PIN y que solamente pueda ver ella eh, ciertas aplicaciones, que no vea, por ejemplo, a lo mejor mis redes sociales, a lo mejor no tenga acceso a mis aplicaciones del banco o mis aplicaciones que sean personales. Otra de las soluciones que tenemos dentro de la funcionalidad móvil es el antirrobo, en el que podemos proteger contra robo nuestro dispositivo, podemos borrar de manera remota nuestro dispositivo, localizarlo a través de un mapa. Eh, y poderle empezar a mandar acciones. Si yo veo que mi dispositivo ya se perdió, ya se lo robaron, en ese momento poder enviar un, una acción a través de otro dispositivo o una conexión que yo tenga para poder borrar mi dispositivo, porque yo no quiero que tengan acceso a esa información, yo no quiero que tengan acceso a las fotografías que están dentro de mi dispositivo, a mis contactos o toda la información que pudiera venir dentro de ese teléfono. También me ayuda a identificar cuando yo me estoy conectando a una red que sea segura, a una red que sea... Eh, pues de repente es pública, no pide contraseña, entonces cualquiera que tenga acceso a esa información y con lo que les comentaba al principio, yo no debería estar haciendo compras ahí, yo no debería estar poniendo tarjetas de crédito porque cualquiera que esté conectado a esa red podría ver esa información. Entonces, a través de una protección eh, de web segura, yo puedo identificar a qué redes sí y a qué redes no me podría estar conectando. También dentro de la parte de móvil tenemos un potenciador de batería, nos va a ayudar a identificar cuando la batería del dispositivo se esté acabando y nos va a ayudar también a decir cómo podemos optimizar el uso de la batería a través de eh, a, a lo mejor... Quitar el, el Bluetooth o el GPS porque no lo estamos utilizando, a reducir el brillo de mi dispositivo porque también eso consume energía. Entonces, son tips que nos va a ir eh, dando la solución de McAfee para que podamos aumentar el rendimiento y, y potenciar el, el uso de la batería. De la misma manera, la parte de la memoria, en el caso de que estemos utilizando, eh, cuando ustedes están haciendo, usando alguna aplicación de streaming, pues deja diferentes archivos dentro de nuestro dispositivo que no se borran de manera automática y poderlos borrar para empezar a eliminar a liberar memoria o identificar cuáles son aquellas aplicaciones que no estemos utilizando que también nos podrían ayudar a, a limpiar o, o tener un poco más de almacenamiento y nos ayuda a identificar también cuáles son aquellas eh, aplicaciones que utilizan eh, nuestros datos eh, móviles eh... Por último, pues el widget de pantalla nos muestra justamente cuáles son aquellos, eh, a través de unos pequeños iconos, cuáles son los, eh, los accesos directos más utilizados para que nos muestre a través de este, este pequeño iconito y a través de color cuando se está acabando la memoria, cuando se está acabando la batería o cuando se está, tenemos que realizar alguna acción sobre nuestro dispositivo. Um... ¿Cómo podemos localizar nuestro dispositivo en caso de que lo, lo perdamos? Bueno, pues a través de, de la página de McAfee Mobile Security y a través de un mapa podemos identificar en dónde está nuestro dispositivo, realizar alguna acción como tomar una fotografía de la persona a la mejor que tiene el dispositivo, bloquearlo o, eh, o borrarlo por completo. Yo sé que ya no voy a recuperar mi dispositivo y entonces yo puedo enviar una acción para borrarlo por completo. Eh, bueno, de mi parte es, es lo que quería mostrarles, la, la solución, darles algunos tips de seguridad, algunas eh, cosas que nos han funcionado a nosotros al compartirla con nuestros usuarios, el que tengan mucho cuidado cuando ustedes estén navegando, cuando ustedes estén eh, conectándose a una red eh, pública o a una red privada, como puede ser su casa, pero que tomen las precauciones, no compartan información. A través de sitios que ustedes no conocen o que revisen bien eh, si el sitio al que ustedes están conectando es un sitio real o es un sitio que está intentando engañarlos. Tengan mucho cuidado con, con eso. Eh, no respondan mensajes de texto tampoco que, que no conozcan, porque también están haciendo llamadas, pero primero los engañan con el mensaje, luego con una llamada, y luego en la llamada le dicen que se conecten a un sitio para descargar y que se conecten a su banco. Entonces, es un tema de, de phishing, es un tema de, de fraude telefónico, fraude digital. Y bueno, pues de mi parte es todo. No sé si tengan alguna pregunta, algo que haya llegado a través de, del chat. Gracias, Eric. Eh, sí, claro, vamos a, a pasar a la sesión de preguntas. Por aquí estoy viendo eh, dos preguntas. Eh, les eh, Tenemos todavía algunos minutos de tiempo para que. Por favor, todas las preguntas o dudas que tengan, aprovechen, por favor, para irlas plasmando en el chat mientras vamos dando lectura a las que tenemos. Eh, nos pregunta Jorge Bisuet: ¿Cuáles son los requerimientos mínimos de sistema para poder instalar McAfee en un celular? Depende de, del sistema operativo, pero a partir de Android eh, 7 ya está soportado. Eh, depende un poco también de, del tipo de dispositivo. Pero realmente ocupa 50 megas de, de espacio para descargar eh, la solución. Dependiendo de, de las funciones que vayan okay. utilizando, se va eh, incrementando un poco el, el espacio. Muy bien, Eric. Muchas gracias. Gracias a, a Jorge por esta pregunta. También Mario Esparza nos dice: eh, ahora con el, eh, la entrada o el aumento del e-commerce. ¿Qué consejos nos dan para hacer compras seguras? En principio, eh, no, no utilizar, una, bueno, utilizar una VPN, no utilizar una red pública jamás, utilizar una red pública. Si ustedes entran a, a, a la red de, de, un, de un parque, de una biblioteca, de un centro comercial, que también ya tenemos ese tipo de redes gratuitas, en el momento en que ustedes se conecten, pues cualquiera que se conecte puede estar viendo la información que tenga. Entonces, nunca hacer compras a través de una red pública. El segundo, les recomendamos utilizar una, una VPN para que encripten la información que está viajando en ese caso por, por la red, para que las personas que, que tengan acceso también a esa red no puedan ver el número de tarjeta de crédito o el número de cuenta de banco, sino que puedan ver eh, solamente su información. Y asegurarse que, que no tengan instalado en su dispositivo, si es que eh, utilizan a través de un, un dispositivo PC o de un dispositivo móvil, asegurarse que no hayan instalado nada. Eh, nada peligroso, un malware o un, un agente malicioso, porque también puede estar guardando esa información. Entonces, si de repente yo estoy navegando en un sitio en el que estoy viendo una película, una serie pirata, eh, no me voy a ir directamente de ahí a hacer una compra o a poner mi número de tarjeta de crédito. Entonces, des borrar por completo los cookies y rastradores, hacer una revisión de su equipo, de su PC, y después entonces ya podríamos hacer una compra segura. Perfecto, muchas gracias. Eh, la siguiente pregunta es por parte de Carlos Alberto, en donde nos dice, ¿qué tanto afecta el desempeño del equipo donde instale McAfee, ya sea de escritorio, laptop o móvil? Sí, como muy, muy buena pregunta, justo es, eh, es algo, uno de los mitos, yo creo que más grandes al, al instalar una solución de seguridad, eh, en el que decimos, bueno, pues es que no le instalo un, una solución de seguridad porque me alenta mi equipo o porque me consume muchos recursos. Y justamente lo que hicimos fue rediseñar esa arquitectura de nuestro motor de, de antivirus, eh, nuestro motor de, de servicios de seguridad, tanto para PC como para dispositivos móviles. En lo que nosotros buscamos es no ocupar muchos recursos, no ocupar recursos de su dispositivo. En el caso de PC, muchas de estas eh, definiciones de virus y, y protección está en la nube, lo ponemos en nuestro centro de datos para que no ocupemos tantos recursos del lado del, del usuario. Realmente lo que hacemos es bajar archivos muy pequeños de definiciones de virus. En el caso de que venga un nuevo virus, pues alertar a los usuarios. Pero lo que buscamos es consumir lo menos posible la memoria y los servicios. Eh, de hecho, les comentaba que durante, durante la sesión, que una de las opciones que tenemos o de los servicios que tenemos, nuevas funcionalidades, es el optimizar justamente los recursos de la aplicación. Entonces ya no... Solamente ya no, no somos no hacemos lenta el equipo, sino que además ayudamos al usuario a optimizar los recursos de su equipo para que sea más rápido. Muy bien, muchas gracias. Eh, Male Gallardo nos dice que si hay algún tutorial para hacer una instalación propia de McAfee en el celular y en otros dispositivos. Claro. De hecho, si nos siguen a través de, de redes sociales, en Twitter o en Facebook, ahí eh, constantemente eh, hay un, hay un. Eh, un servicio de McAfee que estamos publicando constantemente eh, tutoriales hay videos en YouTube en nuestra página de McAfee de service.mcafee.com que es el sitio de ayuda de McAfee ahí vienen los links viene eh, una guía escrita de cuáles son el paso a paso para hacer la instalación pero también vienen links de videos hacia YouTube para que puedan eh, ver el paso a paso de cómo se hace la instalación ya sea en PC ya sea en iOS en Android o hasta en Mac Perfecto, muchas gracias. Pero aquí hay otra pregunta de Lourdes Bernal, en donde nos comenta un poquito la inquietud de eh, ahora que se, se hace el home office en ocasiones, tengo que salir a algún café internet por eh, temas de conexión. Claro. ¿Qué tan seguros son estos lugares eh, en cuestión a la seguridad en que yo me conecte a su a su red? No es muy seguro, desafortunadamente no es un, una red segura. Eh, porque cualquiera que esté conectado a esa red puede ver la información que está viajando. Entonces, de repente pueden ver a una persona que está ahí con traje o una persona que está ahí sentada con sus audífonos y con su computadora y probablemente esa persona que está ahí puede estar viendo todo lo que está navegando en esa red. Puede pueden tener acceso a, a su dispositivo móvil, puede tener acceso a su PC y también puede ver toda la información que está viajando durante el, el tiempo que ustedes estén navegando. Eh, tarjetas de crédito. Eh, de hecho, hay algunos videos muy, muy interesantes en el que eh, una persona entra a un café internet y empieza a gritar, mi nombre es Eric Espinosa, mi número de tarjeta es 123456, mi contraseña es Eric 123. Eso mismo pasa cuando nos conectamos a una de estas redes. Estamos publicando toda la información que está navegando. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando nos conectemos a este tipo de redes. Sí podemos a lo mejor enviar correos, pero que no sean confidenciales. Sí podemos hacer una videoconferencia porque no estamos compartiendo nada confidencial. No podemos hacer compras, no podemos compartir números de tarjetas de crédito, usuarios o contraseñas. Podemos ver videos, podemos escuchar música. Es lo que yo creo que les recomendaría. Y al utilizar un servicio de estos, pues conectarse a través de una VPN. Perfecto, muchas gracias. Pues creo que hemos llegado, eh, si alguien más tuviese alguna otra pregunta, a. Sí, mira, mi, la misma Male Gallardo nos dice cómo se hace la intrusión para tener acceso a lo que viaja en la red. En la red? Es, es un tema bien interesante, no les voy a dar muchas ideas, pero hasta hay tutoriales en YouTube para hacerlo, desafortunadamente. Alguien puede comprarse un router en, en alguna tienda de electrónica, en RadioShack, en alguna tienda de electrónica, y le cambiamos el nombre al router, le ponemos Infinitum cuando yo estoy utilizando mi dispositivo móvil, mi dispositivo móvil no es tan inteligente. si yo alguna vez me conecté a la red de infinitum, por ejemplo, o alguna red... Eh, guarda el nombre y yo nunca le di que lo olvidara. yo puedo traer mi teléfono en, en el bolsillo, puedo traerlo en la mochila, y cuando yo esté pasando por alguno de estos lugares, mi dispositivo automáticamente piensa que es la red de infinitum o es la red... una red que yo guardé. en ese momento se conecta automáticamente, pero soy yo. soy yo que te compré un router. Que le puse el mismo nombre y que en ese momento el dispositivo se conectó yo no sé yo lo tengo guardado y yo puedo ver toda la información que está haciendo entonces desafortunadamente hay muchas formas de poder tener acceso a la información cada vez es más fácil cada vez es eh, eh, para nosotros es más fácil adquirir estos estos dispositivos y si está la gente al alcance de la gente no eh, sí, entonces es muchas muy fácil poder tener acceso a esta a este tipo de información muy bien, muchas gracias. Pues creo que sí si hemos ya concluido con las preguntas. Eh, creo que hemos dado lectura a, a todas las preguntas que, que nos llegaron. Y en esta ocasión, Eric, pues ya me gustaría, como para ir cerrando esta sesión, el que pudieras tú darnos algún tipo de conclusión, de avisos, este, aprovechando estos últimos minutos sobre McAfee, sobre tu plática. Y este. Y, y de esta manera ir concluyendo el, este taller que nos has brindado claro con mucho gusto pues muchas gracias a todos por su tiempo espero no no haberlos asustado mucho realmente creo que es un tema interesante, importante el que todos estemos protegidos y conozcamos acerca de los riesgos que tenemos cuando estemos navegando en internet ahora que estamos en casa y que esto les sirva de alguna manera de experiencia eh, para que ustedes también se protejan cuando estén navegando. Les comparto que pues pueden seguirnos en, en las redes sociales y a través de ahí estamos eh, constantemente comunicando, eh, dando algunos tips, algunos seminarios o cursos para que ustedes puedan tener eh, pues más cuidado cuando estén navegando en internet o haciendo algún tipo de compra en redes sociales muchas gracias claro que sí muchas gracias este Manuel no sé si quisieras compartir algo adicional Sí, gracias Lupita este bueno buenas tardes eh, yo soy Manuel Aparte también estoy en McAfee yo llevo la parte comercial y este bueno eh, le agradecemos mucho a gs 1 el poder darnos este tiempo y la la apertura para poder este, platicar con ustedes. Y le comentamos a, a, a Guadalupe, a Lupita, que habíamos enviado una propuesta que creo es muy interesante para todos los socios de GS1, donde estamos dando un precio especial en lo que es el, 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 el McAfee Total Protection de 10 usuarios. Para que puedan ustedes cubrir 10 computadoras o 10 celulares. Bueno, entonces es un mix, está tanto para computadora como para Mac, como para smartphone, como para tablet. Son 10 usuarios los que se están dando. El precio es de 850 más, ya incluido, incluido el IVA. Pues bueno, como les comentamos, es multiplataforma, se puede utilizar en todo eso. Tiene antivirus, protección de identidad, de privacidad spam este, pues bueno, control parental, etcétera, etcétera. O sea, tiene, es el producto más completo y podemos este, ofrecerlo a todos los socios de GS1. Me imagino que después este, este, enviará esa información a cada uno de los que estuvieron y lo comunicará a los demás socios de GS1, pero bueno, estamos a sus órdenes para cualquier cosa que podamos apoyarles. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Eric. Y también recordarles este, que la siguiente semana también estarán eh, 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 ustedes el día ahorita les confirmo, estarán el próximo 14 igual a las 10 de la mañana, trayéndonos creo que otro tema sin duda súper interesante, aquí un poquito ya en la seguridad de, de las familias, de millones de familias que, que se conectan diariamente al Internet, eh, toda la parte de la seguridad ciber, cibernética, eh, que son los controles parentales, entonces también hacer la invitación para que puedan acompañarnos el próximo miércoles a las 10 de la mañana. este Va a estar nuevamente la empresa McAfee con nosotros y este y pues agradecerles también la, la participación y, y estos, este espacio que nos brindaron con esta información que sin duda creo que es de gran relevancia para todos. Eh, como les decía, a cualquier nivel creo que la seguridad es primordial y más en estos tiempos y más que ahora estamos pues todavía varios en, en haciendo home office y creo que esto nos, nos ayuda bastante. Agradezco mucho a Eric y a Manuel por estos minutos que nos compartieron. Y ya para cerrar, este únicamente les confirmo y los invito, hoy es día de webinars. Eh, estaremos a las 11.30 y dos webinars. Uno es cómo formar equipos profesionales para la ejecución del retail, son cinco factores clave para lograrlo, a cargo de la empresa eh, Paxia, y el taller que hemos estado dando ya de manera regular, todos los días miércoles, sobre la NOMS 51, que ya está este, justamente en, eh, eh, por entrar en vigor, es también a las 11.30, por aquellos que no lo han tomado, aquí les dejo la información, de todas maneras viene dentro de nuestra página, les invito a que ahí estén, eh, consultando todos los webinars que se van subiendo. Y en esta liga se encontrarán los videos que, la, todas las grabaciones que hemos estado haciendo para que si gustan volver a replicar eh, algún webinar que les fue de su interés y, y volver a reforzar ciertos conocimientos que nos comparten nuestros speakers, pues aquí está también la dirección. Eh, para mí eh, creo que ha sido un gusto estar esta mañana con ustedes, compartir esta información que nos trajo McAfee y pues les deseo que tengan muy buen día, eh, que sigamos cuidándonos, no bajar la guardia ante esta situación. Muchas gracias Eric nuevamente, muchas gracias Manuel y que todos tengan una excelente mañana. Gracias. Sí. Gracias a ustedes, hasta luego. Excelente. Hasta día. luego.